Hola, hola, ¿me pueden escuchar? A ver. Okay, se escucha, dice. Bien, qué callados han venido este día. Hola, hola, Rosa, Fabricio, José, Karina, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la bienvenida. Ay, ay, ay. Bueno, me da mucho gusto que estén aquí, que estemos ya en sintonía, que estemos trabajando. Cuéntenme cómo van con la práctica, con los ejercicios. ¿Practicaron lo de los subtotales? Ajá, les escucho. Yo todavía no. Vaya, vaya, está bien. Pero Bueno, sí lo voy a hacer ok. porque es muy importante. Sí, así es. Bueno, iniciaré compartiendo pantalla para el tema de este día. Bueno, muy bien. Este día vamos a estar trabajando con lo que es el complemento solver. ¿Alguien me podría decir, así con sus propias palabras, qué hace solver según la teoría, si ya leyeron algo? ¿Qué sabemos de solver? Si lo han investigado por cuenta aparte. Bueno, si no, vamos a dar inicio ya para que conozcamos más un poquito sobre Solver, porque no lo vamos a tratar así tan a profundo. El día de hoy y mañana vamos a estar trabajando con esta herramienta. Entonces, si nos queda alguna duda con respecto a esto, mañana vamos a seguir trabajando y realizando los ejercicios. Bueno, muy bien. Como objetivo de esta lección, tenemos dar a conocer a los participantes el complemento Solver como herramienta de análisis de escenario y presentación de informe. Aquí vamos a tener bastante cuidado al momento de estructurar o formular la idea o el proceso que queremos sacar. Si queremos sacar un máximo de ventas, sacar un estimado de las ganancias o reducir los costes, Solver nos va a ayudar a hacer todo eso, pero nosotros debemos de tener antes bien planteado para decirle exacto a Solver qué celdas son las que él va a tomar, las que va a evaluar, porque si no, Solver no nos va a dar un buen resultado y por ende vamos a terminar equivocándonos al momento de tomar las decisiones. Ahora bien, complemento Solver. Solver es un complemento de Microsoft Excel que se usa para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celdas variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Estas celdas variables son las que nosotros prácticamente
queremos conocer. Son las celdas que nosotros vamos dejando en blanco, las cuales queremos que Solver nos devuelva una cantidad o un valor específico según lo que nosotros queremos realizar. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que se cumplan los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Ahora bien, aquí tenemos los pasos para cargar al complemento Solver en caso de que no esté activo en nuestro Excel. Para ello, lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Hacer clic en la pestaña de archivo. Luego de hacer clic en archivo, vamos a hacer clic en opciones. Vamos a seleccionar ese menú de opciones, esa opción ahí. Y a continuación vamos a hacer clic en la categoría de complemento, esta que se puede visualizar aquí abajito, en esta imagen. Una vez hacemos clic en complementos, nos vamos a dirigir al cuadro de administrar. Luego de administrar, vamos a hacer clic en complementos de Excel y a continuación vamos a hacer clic en ir. Luego de eso, en el cuadro de complementos disponible, vamos a activar la casilla del complemento Solver y a continuación vamos a hacer clic en aceptar. Al finalizar este procedimiento, nosotros vamos a tener lo que es el complemento de Solver, por decirlo, al lado derecho de cuando activamos la pestaña de datos. Ahora bien, vamos con lo que son las restricciones de Solver. En las restricciones de Solver, nosotros vamos a ir estableciendo como los límites o los máximos que nos van a dar para analizar determinado producto. En el cuadro sujeto a las restricciones, realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desea aplicar. Ahora bien, en el cuadro de diálogo, parámetros de Solver, haga clic en agregar. Aquí nos va diciendo, nos va describiendo todo lo que vamos a ir realizando. En el cuadro de referencia de celda, escriba la referencia de la celda o el nombre del rango de celda para los que desea restringir el valor. Luego vamos a hacer clic en la relación menor igual o si queremos comparar un valor, o sea, delimitarle que sea igual exclusivo o también que sea mayor o igual. También tenemos estas otras variables, estos otros valores que nosotros podemos asignar. ¿Qué desea establecer en la celda a la cual se hace referencia y restricción? Si hace clic en IN, aparece Integer en el cuadro de restricción. Si hace clic en bin, aparece binary en el cuadro de restricción. Si hace clic en div, aparece all different en el cuadro de diálogo de restricción. El día de mañana vamos a estar trabajando con estos valores ya enteros. Si elige menor o igual o mayor o igual, para relación en el cuadro restricción, escriba un número, una referencia de celda o el nombre de un nombre o una fórmula. En este caso, nosotros estamos trabajando siempre con referencias de celda, es decir, que en esos cuadritos nosotros seleccionamos la celda a la cual nos estamos refiriendo, para que así, si el valor cambia, si nosotros lo cambiamos en un futuro, nos devuelva valores de forma automática, los calcule sin necesidad de nosotros volver a aplicar la función de Solver. Creo que esa sería la mejor opción de seleccionar la celda directamente para no estarlo haciendo manual, porque si en un futuro yo quiero cambiar un valor, entonces tengo que volver a la herramienta Solver y cambiar los parámetros. Y ya lo vamos a realizar en la práctica. Ahora bien, en el cuadro combinado, en el cuadro cambiando las celdas de variables, escriba un nombre
o una celda referencia para cada rango de celda de variable de decisión. Separe por comas las referencias no adyacentes. En este caso, nosotros si tuviésemos las celdas que variables cerquita, podríamos indicarle a Excel que ahí tenemos un rango. Pero si ellas no están cerca, entonces nosotros vamos a irlas seleccionando una a una y vamos a irlas seleccionando, en este caso, por punto y coma. Las celdas variables deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Se puede especificar un máximo de 200 celdas de variable, pero eso ya sería demasiado. Entonces, nosotros nos vamos a conformar con este ejercicio que tiene poquitas. Muy bien, vamos a repasar lo que es el video para luego pasar al ejercicio e irlo resolviendo paso a paso. Al principio se ve un poco complicado entender qué es lo que se hace, pero vamos a tratar de explicarlo paso a paso y realizarlo juntos, y así se va comprendiendo un poco mejor. Vamos a ver. Voy a cargar otra vez la página. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el complemento Solver de Microsoft Excel. Este complemento se utiliza para llevar a cabo lo que son análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular mediante fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Predeterminadamente, Solver no está activo dentro de lo que es la ventana de Excel. En este caso, yo ya realicé el procedimiento para activarlo, pero te voy a mostrar cómo lo vamos a activar. Nos vamos al menú, a la pestaña Archivo, en Opciones, en el cuadro de diálogo de Opciones de Excel, le haces clic a la opción Complementos. En Administrar, seleccionas lo que son los complementos de Excel y posteriormente clic en el botón Ir. Aquí vas a ver los que son los complementos de Excel que podemos seleccionar. Activamos Solver y le hacemos clic en el botón Aceptar. Solver se va a colocar en lo que es la pestaña Datos y aquí tenemos esta herramienta. Dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Muy bien, a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver. Primero, Solver necesita que las celdas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula. Por ejemplo, las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas. Vamos a ver, este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio, pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas. Ahora, estas son las restricciones. El máximo de pizzas que puedo vender son 150, el máximo de las tradicionales son 90, el máximo de las vegetarianas 25 y máximo de supremas son 60. Entonces vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario. Primero,
vamos a elaborar una suma. Las ventas totales van a estar, o Solver me las va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender. Las ventas totales van a ser la celda objetivo, por lo tanto debe de ser la primera que va a tener una fórmula. Ahora, la cantidad de pizzas que puedo vender, puedes poner un número o simplemente la deja vacías. Lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar igual las pizzas vegetarianas por la cantidad a vender. De esta manera, cuando Solver me dé el resultado de la cantidad que puedo vender, ya se van a mostrar lo que son en este caso los subtotales. Ahora, en las pizzas totales voy a establecer la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver, que en este caso son la celda B5, B9 y B13. El total de las pizzas tradicionales, en este caso las pizzas tradicionales se consideran como las de pepperoni y las vegetarianas, no incluyen lo que son las supremas. Entonces únicamente voy a agregar la referencia de la celda B5 más B9. Muy bien, ahora que ya tengo todo este escenario, me coloco en la celda objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver. En la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana. En esta clase únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado. Primero voy a elegir la celda objetivo, que en este caso son las ventas totales. Las celdas variables, en este caso son las celdas donde quiero que Solver me dé los resultados, o sea, la B5, la B9 y la B13. Eso es en cuanto a las celdas variables. Ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones. Le hacemos clic en el botón agregar, mira, y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción menor que. En este caso vamos a decir, primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B. B9 tiene que ser menor o igual a E9. ¿Qué tenemos en la E9? Lo que son las pizzas vegetarianas. Le doy a agregar, voy con la otra condición. B13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10, o sea, al total de las pizzas. Perdón, es el total de las supremas. Agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones. E13, que es donde tengo el total de pizzas, tiene que ser menor o igual a E7. En este caso es el total de pizzas. Voy con la última condición, que es decirle que la E14 tiene que ser, o sea, el total de las pizzas tradicionales, menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8. Una vez tienes agregados todas las restricciones, le haces clic en aceptar. Y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón resolver. Mira, dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas. Le haces clic en aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados. El total de pizzas es 150, tradicionales pueden ser 90, el total de ventas con todas estas cantidades sería de 5,525. Podemos vender 65 de pepperoni,
25 vegetarianas y 60 supremas. Estos datos no tienen que exceder la suma de 150, ya que es el máximo de pizzas que podemos vender. En la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver. Muchas gracias por tu atención prestada. Te veo en la próxima clase de Excel Avanzado. Muy bien, ya estoy compartiendo la página, la ventana de Excel. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar este ejercicio, el que nos plantearon en la plataforma. Ahora bien, aquí ya tenemos el formatito. Ahora nosotros tenemos que asignarle las operaciones que estas celdas van a estar realizando. En este caso, ¿quién decía? No era eso que tenía que empezar a hacer. Bueno, el primer paso aquí era tener instalada la herramienta de Solver. Para eso, decía aquí el video, corrección ahí, vamos a iniciar de acá. Era irnos a archivo y luego decía opciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego de opciones, ¿dónde iba a hacer clic? Aquí está, complementos. Una vez estamos ubicados en complementos, nos vamos a esta opción de aquí abajo donde dice administrar. En administrar nosotros vamos a desplegar esta pestañita y vamos a marcar complementos de Excel por defecto, él ya está habilitado, pero si en algún momento ustedes necesitan instalar otro elemento, otros complementos, aquí están. Acciones, muy bien. Luego de seleccionarla, vamos a hacer clic en ir. Al momento de hacer clic en ir, nos va a aparecer esta ventanita. Y aquí nosotros vamos a habilitar a Solver. Yo aquí tengo herramientas de análisis porque a veces, bueno, estoy necesitando este paquete. Entonces, en mi caso, yo voy a mantener estos dos habilitados. Herramientas para análisis y Solver, pero si ustedes hasta este momento no utilizan herramientas, no se preocupe que Solver va a funcionar perfecto él solito. Ahora hacemos clic en aceptar. Muy bien. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir a datos y en datos nos percatamos de que ya aparezca la herramienta. Aquí ya está, ya nos aparece el grupo de análisis. Y está la herramienta Solver. Muy bien. Ahora ya tenemos esa parte, ya podemos iniciar a aplicar las funciones. La celda objetivo, decíamos en el video,
nos decía el video, que viene a ser ventas totales. Porque aquí está este cuadrito, me está dando hasta este momento nada más los precios que va a tener cada una de las pizzas que yo voy a elaborar. En este caso, tengo que el precio de pepperoni viene a ser 30 dólares, el precio de la vegetariana va a ser de 35 y el precio de la suprema va a ser de 45. En pizzas a vender, aquí yo quiero calcular el total de pizzas que yo tengo que elaborar y en subtotal me va a dar el precio de el total de todas las pizzas que voy a hacer, que tengo que generar y multiplicarlas por este valor de 30, que es el precio, y aquí me estaría dando los subtotales en cada una de las categorías, en el subtotal de pepperoni, en el de vegetariano y en el de la suprema. Entonces, aquí en ventas totales, yo necesito tener estos subtotales. Muy bien, quiero conocerlos. Entonces, ingreso el signo igual y voy a seleccionar todos los subtotales. B6 más el subtotal de las vegetarianas más el subtotal de las supremas. B6, B10 y B14. Muy bien. Ahora calcularemos lo que son los subtotales. Igual el precio por el número de pizzas que yo voy a vender, las cuales la herramienta Solver me va a devolver. Me va a mostrar 35 por el número de pizzas a hacer. Y aquí también, igual 45 por el monto que me va a devolver Solver. ¿A quién más nos hace falta asignarle fórmula? Según lo que estuvimos viendo en el videíto. Muy bien, nos falta aquí calcular el total de pizzas. ¿Alguien escribe por ahí? No. Vaya, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, introducimos igual y como queremos conocer el total de pizzas que vamos a generar, que vamos a hacer, vamos a seleccionar estas celdas que son las variables que queremos encontrar. Más las pizzas de vegetariana, más el total, las pizzas que vamos a vender de las supremas. Ahí ya tendríamos, nos da valor, porque aquí nosotros no tenemos, aquí. Pensaba que era porque no teníamos valores, pero era porque yo había seleccionado la A13. Y ahí no tenemos valores numéricos, sino que hay caracteres alfanuméricos. Ahora sí. Ahí está. Ahora el video nos decía que las pizzas tradicionales van a ser aquí dos tipos de pizzas. ¿Quiénes serían esas? La de pepperoni y la vegetariana. Entonces, aquí vamos a establecer una suma también.
que es el total de las de pizzas a vender que nos va a generar, más el total de las pizzas vegetarianas que vamos a realizar, según el resultado que nos arroje Solver. Vale, ya tenemos esto. Estas serían las restricciones. Ahora bien, como ya tenemos las funciones establecidas, nos vamos a nuestra celda objetivo. En este caso, nosotros queremos conocer las ventas totales, sabiendo que lo máximo, que va, la producción máxima que vamos a tener es de 150. No nos vamos a pasar de ese monto de pizza y nosotros queremos saber cómo van a estar distribuidas esas 150 pizzas para las pepperoni, para vegetariana y para la suprema. Eso es lo que queremos saber en este momento. Entonces, nos ubicamos en las ventas totales. Una vez ubicadas en ese resultado, en esa celda, nos vamos a buscar el complemento Solver. Nos aparece esta ventanita. Establecer objetivo. ¿Quién decíamos que es nuestra celda objetivo? Ventas totales. Ventas totales. Entonces hacemos clic en la celda donde está esa función, que es la sumatoria de B6. ¿Y quiénes son B6? Todo aquí los subtotales. Muy bien. Ahora, establecer objetivo, dice para max. Le vamos a decir máximo porque nosotros ya tenemos un monto establecido. En este caso, el valor máximo que nosotros tenemos para la producción es de 150. Entonces, dejamos a max ahí ya. Luego, nos piden las celdas variables. ¿Quiénes serían las celdas variables? Son las celdas en donde nosotros queremos obtener los resultados de cuántas pizzas de pepperoni vamos a hacer, cuántas de vegetariana y cuántas supremas. Entonces, ¿en qué celda se encuentra ese? ¿Dónde vamos a mostrar ese valor para las de pepperoni? B5. ¿En cuál? B5 sería la... Sí, muy bien. Entonces, nos ubicamos aquí, cambiando las celdas variables y hacemos clic directamente en la B5. Luego, B9. Y lo separamos por el punto y coma. Muy bien, B9. ¿Y quién sería el otro? B13. Aquí lo tenemos ya. Esas son las tres celdas que nosotros queremos conocer el valor. Queremos encontrar esa variable. Ahora vamos ya con lo que son las restricciones. Y vamos a hacer clic en agregar. En este caso, vamos a agregar la primera. Vamos a hacerla para las vegetarianas. En este caso, ¿en qué celda tenemos, dónde nos va a arrojar el total de las pizzas vegetarianas que vamos a hacer? B9. B9. Ahora bien, ¿qué criterio nos están diciendo? ¿Cuál es el máximo o el mínimo que tenemos que hacer para las vegetarianas? B8. ¿Cuál? B8, que sería 35. Serían 25. Ajá. El máximo. Sí, sería 25. Aquí, el máximo de las vegetarianas. Vale, pero primero dijimos, aquí no me cambié, aquí, perdón. Primero sería B9 y ahora la restricción. La restricción de él es 25, de ese tipo de pizza. Ahora bien, aquí en el valor, ¿cómo lo dejaríamos? Máximo. Mayor, menor o igual, mayor, igual que.
nos está diciendo que vamos a tener un máximo de 25. Entonces, como de 25 no nos vamos a poder pasar, le vamos a decir a Excel que las cantidades de él tienen que ser menores o iguales que el valor que está en esta celda. Así quedaría. Ya si el ejercicio nos lo hubieran planteado diferente y nos dijera que el mínimo de pizzas vegetarianas fuera 25, entonces aquí nosotros le tendríamos que cambiar los signos. Porque tendría que ser mayor o igual, porque el mínimo es 25, entonces de 25 en adelante es que nosotros vamos a tener un monto. Pero en este caso, como nos da el máximo, aquí nos restringe que ya de más de 25 no podemos hacer, entonces le vamos a decir menor o igual que 25. Entonces podemos hacer 25, 14, 1. Una vez establecido eso, hacemos clic en aceptar. Y vamos con la siguiente restricción. En este caso, vamos ya con lo que son las supremas. ¿En qué celda me va a aparecer el monto de las supremas que voy a hacer? B13. Muy bien, la selecciono. Ahora, ¿cuál es el criterio de las supremas? ¿Cuál es el límite que me han dado? 60. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería aquí el signo? Bueno, voy a poner aquí 60. Y ahora el signo. ¿Qué signo le vamos a asignar? ¿Qué evaluación? ¿Qué condición va a cumplir esa? Menor, igual, igual, mayor o igual. Si me está diciendo que un máximo de supremo. Mayor o igual, menor o igual. Menor o igual. Menor o igual que 60. 60. Que la celda que está en E10. Así quedaría. Muy bien. Ahora vamos a hacer clic en agregar. Y vamos a pasar a las otras restricciones que tenemos. Ahora vamos con lo que es el total de pizzas. ¿En qué celda me va a aparecer a mí el total de pizzas? ¿Se recuerdan? La E4 era. Total de pizzas. En la E13, porque aquí vamos a sacar el total de las que nos van a dar aquí, de pizzas a vender para pepperoni, para vegetariana y para la suprema. Entonces, como esta sumatoria, estos valores ya están aquí agregados, y me dice que este valor que me dé acá no puede superar a este, a 150. Entonces, la restricción que me están dando es 150. ¿En qué celda se encuentra eso? E7. En la E7. Muy bien. Y ahora aquí el signo, ¿cuál sería? ¿Qué condición va a cumplir eso? Mayor o igual. ¿Mayor o igual? Sí. Vaya. Si yo le pongo mayor o igual, le estoy diciendo que yo espero tener un total de 150 en adelante. Pueden ser 250 al establecerle mayor o igual. Entonces sería menos. Sí, sería menor o igual. Ajá. Muy bien. Sería menor o igual porque yo puedo estar produciendo desde una hasta 150. Ya 151 ya no. Muy bien, entonces es menor o igual. Y hacemos clic en aceptar. Y en caso de sobrepasar el máximo. Entonces, como aquí este ejercicio nos están delimitando, si el ejercicio fuese al revés y nos dijeran que el mínimo de pizzas que nosotros vamos a producir es 150, entonces ahí sí le vamos a aplicar el mayor o igual.
ahí cambiaría bastante la idea de qué queremos buscar. Ok. Aquí lo que nos está guiando son estas restricciones. Si nuestro jefe nos está diciendo que nosotros tenemos material para producir 150 pizzas como máximo, y nos da la tarea de que aquí cuántas vamos a hacer de cada una, y aquí nosotros jugamos con el coste, con los costos. Aquí en esta le estoy diciendo que va a valer $30 una pizza. Y aquí me salen 10, entonces 30 por 10 me va a dar el resultado. Y gracias a estas ventas totales, yo voy a conocer cuál sería como, bueno, mi venta total. Y en base a ello, yo saco cuánto fue lo que yo invertí. Y así poder tener una idea del monto de mi ganancia. Y según los resultados que aquí nos va dando, nosotros vemos y tomamos la decisión. Ah, esto no me está dando, no tengo mucha ganancia. Entonces, ¿qué hago? Le voy a subir los precios. Ay, aquí estoy cambiando esto. Aquí le voy a subir los precios a estos productos para obtener algo de ganancia. O en tal caso que yo nada más me quiera deshacer de tal producto porque ya está a punto de vencerse, entonces yo lo que voy a buscar es como que sacar quizás un poquito, sacar solo lo que invertí o tirarla así más barata y conformarme a vender algo o a perderlo todo. Entonces aquí para eso hemos tomado las referencias de la celda para que así si nosotros cambiamos este 30 por un 25, no tengamos necesidad de volver a aplicar el solver. Bien, nos quedamos aquí en la última restricción. Y aquí tenemos el total de pizzas tradicionales. El total de pizzas tradicionales es esta. A ver, pizzas tradicionales. Es la E14. Ahora, ¿qué condición tenemos en las tradicionales? ¿Cuál es el máximo o el mínimo que nosotros podemos elaborar? 90, entonces en las restricciones me ubico y le voy a marcar 90. Ya tiene menos. Ajá, y aquí en el signo, ¿cuál sería? Menor o igual. Menor o igual, ¿por qué? Porque ya le da un máximo. Ajá, exacto, ya me da un máximo y no me tengo que pasar de ahí. Muy bien, hasta este punto nosotros ya hemos agregado lo que son todas las restricciones y hacemos clic en aceptar. Aquí me da una muestra, me guía, todavía yo estoy a tiempo de cambiar algo, de modificarlo, si tal vez yo me equivoqué al momento de seleccionar una celda. Aquí seleccioné otra errónea, así como hice yo que aquí en lugar de seleccionar la celda donde van a estar los montos, puse la celda donde estaba el texto. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra celda objetivo, ya le establecimos que tenemos un máximo, tenemos nuestras celdas que van a ser variables, las que vamos a encontrar en base a las restricciones que le hemos establecido o las restricciones que nos han asignado a nosotros. Ahora, lo último, lo único que vamos a estar haciendo ya sería hacer clic en resolver. Me aparece este cuadro de diálogo, esta ventanita, y me dice, Solver encontró una solución. Se cumplen con todas las restricciones y las condiciones óptimas. Conservar solución de Solver y vamos a hacer clic en aceptar. Y este sería el resultado. Tenemos que una pizza cuesta 30 y el total de pepperoni que nosotros vamos a realizar serían 65. Y este sería el subtotal, el monto total de estas 65 pizzas que cuestan $30. Para las vegetarianas, nosotros vamos a realizar 25 a un precio de $35. Y tenemos una suprema.
en la suprema, nosotros vamos a producir 60 y el precio va a ser de 45 y este sería el total de la venta de esas 45 pizzas. Entonces, las ventas totales serían 5,527. Eso sería lo que yo voy a obtener si realizo esta producción tal cual como me está indicando. Ahora yo comparo estas ventas con los costes, con los costos que a mí se me generaron para comprar toda la materia prima, todos los gastos que yo tengo. Y aquí yo puedo evaluar si estas ventas totales me están devolviendo, si este precio que está aquí me está devolviendo una buena ganancia. En base a esto yo puedo saber si estoy perdiendo o estoy ganando. O si quiero vender, quiero ganar más, aquí voy probando. Mis ventas van a ser de 5,525. Entonces, ¿qué pasa si la pizza de pepperoni ya no cuesta $30, sino que cuesta 35? ¿Ven? Me va devolviendo los valores sin necesidad de ir a la herramienta de Solver otra vez para estarlos cambiando. Porque cuando nosotros establecimos aquí estas restricciones, nosotros trabajamos directamente con las referencias de las celdas. Si nosotros hubiésemos puesto valores fijos, valores estáticos, entonces sí tendríamos que venir a Solver y estar modificando, estar cambiando todas esas variables. Y por cada cambio, cada modificación aquí en mi formato, aquí en mi tabla, yo debo de ir a actualizarla con la herramienta Solver. Ahora, ¿qué pasa si, tengo una buena ganancia, digamos, y siento que estoy vendiendo muy caras las pizzas? Entonces, ¿qué pasa si yo la vendo a 20? Si esta en vez de 35 cuesta 25. Si la de 45 la quiero poner en promoción para traer al cliente, la pongo 45, creo que tenía, y le voy a poner a 35. Este sería... 24. Ay, perdón, ya estoy. Ay, pongámosle 20 a esta vez. Vale, este sería. Y así yo voy viendo los máximos, la venta total, y voy calculando si voy teniendo una buena ganancia. Si al poner estas pizzas a este precio yo tengo una ganancia considerable, pues me puedo quedar aquí. Volvemos a los 30. Pongámosle 30, al otro pongámosle 30. Pero todo está, ingeniero, en la restricción. Esa es la clave aquí. Establecer esta parte de las restricciones. Estructurar bien. Si no tenemos bien definido esto, es ahí donde vamos a tener problemas. Porque, por ejemplo, aquí cuando estábamos, Solver, en datos. Cuando aquí las estábamos definiendo, cambiar. Aquí, le doy cambiar. Y aquí yo le digo menor o igual. Y yo le digo mayor o igual, si nosotros aquí nos equivocamos en estos parámetros. Todo aquí. Vea, ya se descontroló todo. Todo está, si es máximo, digamos, si ponen mínimo, tiene que ir a corte. Acá, si aquí ya de un solo nos dice el jefe, vaya, este es el máximo que vamos a hacer, entonces vamos a estar trabajando. Voy a modificar esto, cambiar. Y esto era menor o igual, porque ya me dijo él que lo máximo que vamos a hacer es, en este caso, el total de pizza 150. Entonces yo me tengo que regir bajo esas limitantes. Ya si él me dice, va a ser igual, me dice exacto, ni más ni menos, entonces aquí
Entonces aquí decíamos que es menor o igual, ¿verdad? Y aceptar. Y lo vamos a resolver nuevamente. Y aquí tenemos ya aceptar. Entonces, nuestro planteamiento, la clave de eso viene aquí en definir correctamente nuestras restricciones. Esto es. Y en identificar también cuáles son las celdas variables, las celdas que yo quiero conocer, las que yo desconozco el valor y quiero que Solver me ayude a descubrir mediante estos datos. Mediante estas restricciones. Y claro, aquí como se mencionaba al inicio del video, las celdas, estas celditas, ya deben de tener la fórmula. En este caso, nosotros ya sabíamos que los subtotales se van a calcular del precio por el monto, pero como este monto es el que nosotros no sabíamos, le preguntamos a Solver y Solver nos ha dado esta decisión, este algoritmo. Él lo procesó y este es el algoritmo más viable para nosotros en este caso. Realizar esta producción. El 25 y el 60 lo da Solver. Sí, lo da Solver porque aquí nosotros le dijimos que serían 150 en el total, en el máximo de pizzas que teníamos que tener. Entonces Solver evalúa este máximo con las demás restricciones que nosotros le hemos agregado. El máximo de vegetarianas y el máximo de la suprema. Eso sería. Veamos aquí, apliquemos la función suma. Verifiquemos si en realidad estos valores que me ha dado Solver cumplen o se pasan de 150. Tengo aquí que 65 más 25 más 60. Me da 150. ¿Qué es este 150 que tenemos aquí? Y aquí me dice que el total de pizzas tradicionales, las tradicionales van a ser 90. ¿Y quiénes eran las tradicionales? Las de pepperoni y las vegetarianas. Estos dos resultados nos va a dar este. Veamos si es verdad. Igual, 65 más los 25. Ahí está. Es este 90. 90 es la sumatoria de estas dos. Y el total ya general de todas las tres categorías que tengo que voy a realizar son 150 y si pega. Y este sería mi margen, mi venta total. Y en base a este resultado, como les decía, nosotros podemos tomar la decisión de si aumentamos el costo de la pizza, porque tal vez no me es muy rentable darlas a esto si tal vez yo he invertido que $5,000, pongamos. Inventemos eso, un dato ficticio. ¿Cuál sería mi ganancia? 1,845. Entonces ahí yo veo si esto me conviene o no me conviene. Pero las tradicionales, o sea, aquí están las supremas, aquí la suprema, la vegetariana, pero la pepperoni, o sea, ¿en qué...? Está que las tradicionales son ellos categorizan como tradicionales como quizás las más comunes, las sencillas, por decirlo así. Esa sería una categoría y la suprema esta es como que una más completa. Entonces el precio de esta aquí es como exclusivo o algo así. No exclusivo, sino que esta tiene
mayor más producto y por ende cuesta más. Entonces, las que más se venden, las más, pongámosle, algo así como ya le entendí, o sea, comunes, corrientes, ajá, eso. Las que más comunes, lo más común, ajá, lo más común o lo más barato. Así como cuando vamos ahí a ordenar algo, ¿de qué la quiere? ¿De jamón? Las de $5. Ah, una de jamón, una de pepperoni. Pero aquí no es jamón, sino que aquí otra común es vegetariana. Entonces estas dos están en esa categoría. Y ya esta, ah, la suprema. Ah, quiere una de jamón. No, yo quiero una suprema. Ah, ok. Entonces, por eso esta ya no entra en esa otra categoría porque no son tan comunes. Las otras ya las tienen hechas porque ellos ya saben que por la que vamos a ir es por una de pepperoni y de jamón. Jamón, sí, aquí está. Así quedaría el ejercicio. El día de mañana vamos a estar resolviendo otro ejercicio, siempre con Solver. Y ahí ya vamos a ver otro tipo de valor, que es el entero. Y ha venido la lengua de letrama. Ay, sí. Y vamos a sacar lo que son los informes. Estaba con pecados. Ay, no. Qué terrible. Qué pena, dijo. Así sería. Entonces, ahora nada más recordarles que sigan ingresando a la plataforma, que realicen los test. Veo que en el grupo han estado consultando ahí ustedes que lo han hecho y siguen mandando el mensajito. Pero si no me les han dicho así que eso es algo de forma directa, asumo que es porque van bien. Bueno, eso sería todo y mañana vamos a continuar con Solver. Pasen una feliz noche a todos. Gracias, bien. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.